Sí, la verdad es que todo indica que este sábado y domingo vamos a tener un veranito breve y que el día lunes, lamentablemente, nuevamente cambian las condiciones climáticas y nos vamos a ver enfrentados a situaciones adversas. Esperemos que no sea del nivel que nos ha tocado vivir en estos últimos días. Quiero mencionar en el ámbito educacional que estamos el día lunes, van a retornar los establecimientos educacionales a sus horarios normales de clase. Ellos ya el día martes están saliendo de vacaciones, por lo tanto, lo más seguro que van a volver solo a cerrar su semestre, de tal manera de que ya nos queda muy poco y después ya vienen 2 semanas de vacaciones que le van a significar indudablemente recuperar todo el cansancio propio de un semestre entregado a su formación educacional. Lo más complejo lo tenemos hacia el sector de la cordillera, donde tenemos dos establecimientos rurales como son la Escuela Juan Ferrier de Vegas Blanca y la Escuela Regimiento Húsares de Coyanco. Más que por un tema estructural de escuela, es por un tema de conectividad de camino. Tal como lo decía Gerardo, tenemos ahí caminos y puentes cortados, de tal manera de que va a ser difícil el acceso, por lo tanto ellos van a tener un trato distinto, esos dos colegios. El resto va a terminar su semestre en condiciones normales para retomar sus funciones después al término de las vacaciones de invierno.